ver, te necesito, ¿eh? Buenas tardes y bienvenidos. Muy buenas tardes y bienvenidos al pabellón Ángel Lancho de aquí de Quintanar del Rey. En breve va a comenzar el partido. Como decimos, el partido que va a enfrentar al Global Caja Quintanar frente al líder de esta competición de la Liga EVA, de la Conferencia B, el Isober Azuqueca. Un encuentro importante el que va a medir a ambos conjuntos en una jornada que va a tener enfrentamientos espectaculares, como por ejemplo el que tendrá mañana en Guadalajara, que medirá el Lujisa Guadalajara frente al Real Madrid. Y esta misma tarde, a partir de las 7, jugará Nathaniel Almansa ante el Liceo Francés y el Villarrobledo recibirá en casa al NFS Alcobendas. Una nueva jornada que vamos a vivir aquí en Castilla-La Mancha Media, online, en directo, en un choque espectacular y en el que va a estar una semana más con nosotros Fernando García Alhambra. Muy buenas tardes, director deportivo de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? Un partido así a priori que promete emociones fuertes, aparte de ser un derbi, que ya de por sí eso nos gusta, nos pone, el hecho de tener a dos equipos de Castilla-La Mancha jugando en Liga EVA. Dos equipos que están enchufados y que están jugando bastante bien en Isober durante toda la temporada y Global Caja Quintanar asumiendo ese rol para salvarse y teniendo buenos partidos en las últimas jornadas. Exactamente, Jesús, la verdad es que es un partido muy interesante, es un derbi regional, un partido que nos motiva a retransmitir desde aquí, desde Castilla-La Mancha Media. Y bueno, vamos a ver Isober Azuqueca,
líder de la categoría, y bueno, se presenta con una baja sensible, que es la de Tomić, su pivot, que es el jugador más valorado, el máximo anotador, máximo reboteador. Y vamos a ver Quintanar del Rey si puede hacerse fuerte en su feudo y puede aguantar el envite del líder de la categoría. Pues ahí tenemos ya parte del conjunto del Colbacaja Quintanar, que va a formar con Kion Sanki. También tenemos a Vargas, Pavlović, que es el fichaje que ya la semana pasada salió en Tenerife. Estará también Koulibaly y Adon. Por parte, estamos esperando a ver qué nos puedes comentar del conjunto de Quintanar, Fernando. Bueno, tenemos que hablar de Quintanar, del último partido que ganó en Tenerife ante Náutico. Pues fue capaz de remontar hasta 20 puntos el último cuarto y ganar de un solo punto. Tenemos que hacer mención también al jugador número 11, que es la nueva incorporación que tienen este partido, Ozren Pavlović, que jugó el primer partido la semana pasada y se presenta hoy ante su afición. Es un jugador que nos hablaba Antonio Denis, su entrenador, pues polivalente, polifacético, que puede alternar distintas posiciones de uno, de dos, de tres, que interpreta muy bien el juego y que, bueno, que es un gran anotador, como demostró en el último partido, con 25 puntos. Pues por parte del Isobel Azuqueca, el líder de la liga, van a formar de entrada Álvaro Frutos, Charlie García, Agustín Morales, Julian Luis, que arrastra unos problemas de ha estado con fiebre, y Dani Justa. Arranca el partido, Kion Sanki con el balón, buscando en estos momentos a Koulibaly. A Gueye, no, Gueye es precisamente, tiro de Adon, no, rebote para Gueye, bajo tablero y recupera el balón en ese primer rebote para Dani Justa. Tenemos que hablar también que Gueye ha sido baja hasta el día de hoy, que se lesionó en el partido de Movistar Estudiantes, y bueno, pues hoy Quintanar del Rey pues puede contar con más jugadores que en los últimos partidos. Balón que mueve Pavlović de tres, no, rebote, palmeó Justa y mueve en ataque ahora mismo Álvaro Frutos. Moviendo la bola y sobre Azuqueca, balón para Frutos, que se juega el triple. 1, 2, 3. Frutos va por ti. Triple de Azuqueca. Inaugura el marcador. Un minuto de juego. 0-3. Y Álvaro Frutos, que es el segundo máximo anotador después de Tomić para Isobel Azuqueca. Y bueno, tendrán que defenderlo muy de cerca. Ahí llega Huracán Sanki. Primera de Sanki en este partido de Kion, que pone el 2-3. Y ahí va el segundo triple. Lo intentaba ahora mismo Azuqueca. Sanki, como siempre, va a estar ahí todo el partido, ¿verdad? Sanki va a lo suyo, yo soy muy fan de él, lo tengo que reconocer públicamente. Somos y es fan, un jugador, Huracán Sanki, podríamos denominarle, ¿no? Pues está en todo, mira, ya es que le caen los balones a las manos. ¡Ahí lo tienes! 1, 2, 3, Sanki va por ti, si antes lo decimos. 5-3 para Global Caja Quintanar, 5 puntos para Sanki en este inicio de partido. Va a ser un partido, me parece a mí, Fernando, igualado, por lo menos de poder a poder. Vamos a ver cómo sucede el primer cuarto, que yo creo que va a ser clave. Sí, exactamente. Isobel Azuqueca solamente ha perdido 2 partidos en liga, pero es verdad que los ha perdido fuera de su campo, que fue con Eurocolegio Casbi y con Alcobendas. Canasta de Pavlović. Pavlović que coloca el 7-3, primera canasta del croata, que recordemos que la semana pasada se salía en el partido en Tenerife. Y el conjunto quintanareño, que de momento ha colocado ahí un parcial de 7-0, sí. Así a lo tonto, se han puesto 7-3. Exactamente, son 2 minutos, están rentabilizando sus armas. Y Pavlović, que yo creo que vamos a hablar mucho de él durante este partido. Un jugador formado en la Universidad Americana, en la NCA de Hawái, que ha jugado en Croacia y en República Checa. Y bueno, es su primera experiencia en España. Además, una baja importante, la de Vale Tomić, un pedazo de jugador bajo el tablero y que en ataque aporta muchísimo al conjunto de Sergio Vicente. Y vamos a ver qué va sucediendo. Ahí de nuevo Pavlović, tenemos a Pavlović, mueve bola interior para Vargas, Skyler Vargas, personal. Va a ser la primera falta personal, creo que se le indican a Charlie García. Y serán... sacarán de fondo el conjunto que hoy va de negro, como suele ser habitual, el Global Caja Quintanar. Mueve Vargas para Kion Sanki. Sala exterior a Don. Sanki se mueve. Vamos a ver qué sucede, cómo finaliza la jugada. Se la va a jugar. Regular ahí, pero la recoge Pavlović. Otra vez Sanki. 1, 2, 3.
Sanky va por ti. Yo creo que a Sanky le traemos suerte, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Lo de Sanky no es normal, ¿eh? Llevamos, no llegan los 3 minutos, 8 puntos, 2 triples consecutivos, 2 de 2. Y de momento Quintanar interpretando muy bien las acciones ofensivas, están tomando buenas decisiones y también es cierto que tienen jugadores que pueden alternar distintas posiciones en el campo y está aprovechando esa versatilidad. Canasta ahora por parte de Azuqueca. La conseguía Agustín Morales tras la entrada canasta de Álvaro Frutos, que lleva claramente todo el peso del equipo desde el inicio, Fernando. Exactamente, vamos a ver cómo reacciona ahora el equipo de Yeyo. Ahora han estado muy atentos en el rebote de ataque y bueno, esos dos puntos ha cortado la racha positiva que traía el equipo local. Sí, había colocado un parcial de 10-0 en apenas 3 minutos tras el triple inicial que conseguía Álvaro Frutos. Y de momento el partido, un toma y daca en el que va ganando con más 5. Están ahí bajo el tablero, están aguantando bien en defensa el conjunto de Quintanar, ¿eh? Están cerrados. Isober Azuqueca intenta trabajar con un bloqueo directo en cabecera. El primero que coge el bloqueo es el que hace el rol, el que hace la continuación hacia adentro, y luego el segundo se abre hacia afuera, ¿no?, para abrir espacios. Pero de momento Quintanar está defendiendo bien esta situación. Ahí tenemos nueva canasta para el conjunto azudense. Agustín Morales coloca el 10-7. Muy buena canasta, que ha ido hasta la cocina, como se suele decir. Ha hecho muy buen cambio de ritmo y ha protegido bien con su cuerpo yendo hasta el final. Ahí tenemos más 3 para Quintanar. Vargas, Kion Sanky. Le pitan pasos, traveling. Sí, han podido ser pasos, estaba en estático. Aquí no se aplica la nueva norma del paso cero y parece que ha levantado pie de salida. Antes de votar, claro. Está costando la adaptación al paso cero, ¿eh? Hay en algunos momentos que... Bueno, en este caso a los jugadores norteamericanos les viene de perlas porque es lo que se hace allí, ¿no? Lo que se hace en Estados Unidos. Está una y otra vez Álvaro Frutos intentando entrar por el centro. Le están cerrando bastante bien y está cerrando esa puerta. Claro, yo creo que va a ser la tónica habitual, ¿no?, durante el partido. Álvaro Frutos es un jugón, es muy, muy descarado cuando entra a canasta, es capaz también de lanzar desde fuera como hemos visto antes y bueno, va a ser un quebradero de cabeza seguramente para la defensa de Quintanar. Falla el primer tiro libre Álvaro Frutos, vamos a ir con el segundo, bota el balón, lanzamiento, falla también, 2 tiros libres, rebote para Adón. Al ataque el conjunto de Quintanar para intentar ampliar esa ventaja de más 3. Recordemos, han llegado a estar hasta 7 puntos por encima en este cuarto. Balón para Pavlovic. Al bloqueo exterior sale Gueye. Pavlovic buscaba el balón interior para Vargas, pero recupera Azuqueca. Álvaro Frutos moviendo el balón en ataque. El balón interior para Valera. Se la va a jugar dentro. Buen movimiento ahí. Yo creo que lo estaba defendiendo bien Vargas, pero ha tenido la suficiente paciencia como para fabricarse esa canasta con un buen pivote, con un buen juego de pies. Y tiempo muerto ahora mismo de Antonio Deniz, que... Es un jugador muy interesante también, un jugador de Venezuela que es muy físico. Nos comentaban también que ha sido padre recientemente y no está en dinámica de entrenamiento, pero ante la baja de Tommy, que hoy se tiene que aportar ese juego interior que necesita su equipo. Además es un equipo muy completo el conjunto de Sergio Vicente, que está haciendo una temporada extraordinaria. Hay que recordar que es el líder, que está con 18 victorias, 2 derrotas. Y les recordamos que no solo están viendo baloncesto en directo ahora mismo en Castilla-La Mancha Media Online ahora mismo. El próximo miércoles tendrán otro auténtico partidazo aquí también para ver ese Real Madrid frente al Isober Azuqueca. Partido aplazado de hace 2 jornadas y que va a medir a Real Madrid y a Azuqueca primero contra segundo. Un auténtico espectáculo y lo volveréis a ver aquí en Castilla-La Mancha Media. Va a sacar de fondo Vargas para Pavlovic, que según nos comentaban, Fernando, puede jugar en cualquier posición. Sí, mira, ahí vemos cómo está subiendo ahora la bola. Vemos que es un jugador inteligente, ¿no? Por lo que también hemos podido saber.
y no sé si también la característica de ser zurdo le hace menos previsible. Ahora ha fallado Quintanar y es lo que veíamos, rebote de Álvaro Frutos que ha ido como un relámpago al aro. Esta vez ha sido saque de fondo porque ha defendido bien Quintanar, ahí metiendo la mano sin hacer falta. Ahí tiene la bola Azuqueca, intentando conseguir el partido, ponerse por delante en el marcador, por segunda vez, porque la primera canasta la consiguió el equipo de Azuqueca. Balón de Pavlovic, ve arriba a Gueye, que se la va a jugar y que consigue la canasta después de varios minutos sin anotar. Pone el 12-9 a favor del equipo de Antonio Deniz. Ha ido a apuntar el tiro y luego ha lanzado el contraataque bien y lo ha visto bien su compañero Vargas. Y de momento Quintanar pues aguantando bien, controlando, haciendo lo que mejor sabe y aguantando muy bien a todo un líder de una categoría como puede ser Liga EVA. Charlie García con la bola, se la va a jugar, gancho, semigancho, mano izquierda, dentro, canasta para el conjunto de Lisovera Azuqueca. Estamos en Castilla-La Mancha Media, viendo baloncesto online para toda Castilla-La Mancha, no te lo pierdas. Bueno, y para todo el mundo, si lo ves a través de internet puedes estar viendo para todo el mundo. Por supuesto, eso es lo que trae la globalización. Y ahí vemos cómo ha fallado Pavlovic, está intentando también anotar desde fuera. Y bueno, él tiene un buen lanzamiento exterior y seguro que va a seguir intentándolo. Álvaro Frutos con la bola. Robo de balón ahí de Adón. A la contra para Gueye. La coge Kion. Dentro Gueye. 14-11. Sigue mandando. Muy atento ahí Gregorio Jesús Adón. Ha metido buena mano. El pase no ha sido tan bueno porque un jugador de esas características como Gueye le ha venido demasiado abajo. Pero ahí estaba Kion Sankey para echarle una mano y aunque no haya anotado, le ha caído el rebote en las manos. Otro balón perdido, está incómodo Azuqueca, está incómodo Azuqueca con la presión del conjunto quintanareño. Sí, ahí no ha sido campo atrás, pero se le agotaba la posesión y no tenía más remedio que lanzar, quedaba un segundo. Ahí tenemos a Pavlovic, abre hacia Kion Sankey, se la va a jugar a donde tres, no, rebote para Dani Justa, que abre rápidamente para Álvaro Frutos, que monta el ataque para el conjunto rojiblanco. De momento 14-11 cuando estamos a 2:40 para llegar al descanso, al final del primer cuarto. Y ahí sí le pitan personal a Huracán Sankey. Yo creo que va a ser la primera. Sí, ahí había dos jugadores, no sé, Gregorio Jesús Adón creo que también ha metido la mano. Y yo no sé si Kion Sankey, creo que él ha tocado más balón, pero bueno. Se retira Dani Justa y entra en este momento Santi Villena en la cancha. Serán tiros libres. Serán tiros libres en estos momentos para Agustín Morales. Dentro el primero. Sí, salía, como contábamos antes, ha entrado Santi Villena y se ha retirado Dani Justa. Va con el segundo tiro libre. Morales, dentro, no, rebote para Pavlovic. Uy, casi se molestan ahí los dos en el rebote, pero al final se ha hecho con el balón Quintanar. Y ya ha salido su base, Mario. Mario Díez, ahí tenemos a Mario Díez, otro pedazo de jugador. La verdad es que Quintanar también tiene muy buen equipo. Y ahora con más rotación va a ser mucho más peligroso. Tiene nueve jugadores para la rotación y eso lo van a notar tras recuperar a Gueye después de la lesión en el partido de Estudiantes. No, dice que no vale el triple de Sankey. Estaba Mario, el tiempo de posición cumplido. Mario creo que ha hecho una buena penetración, pero ahí como queda poco tiempo, quizá debería haber intentado él lanzar a canasta, pero como buen director de juego ha buscado a Sankey, pero fuera de tiempo ya. Ahí tenemos a Álvaro Frutos, a dos minutos para el final del primer cuarto. Sigue ganando, más dos para Global Caja Quintanar. Ahí vemos como tras bloqueo directo han cambiado, intenta buscar el mismatch con Valera y Kion Sankey, que ahí tiene ventaja. Y 1, 2, 3. Morales va por ti. Triple para Azuqueca, que se pone por delante 14-15. Y ahí, aunque no han materializado la acción desde el primer momento, sí que han sacado un buen pase para un lanzamiento exterior. Buena canasta ahora apoyándose contra el defensor de Pavlovic para poner otra vez por delante a Global Caja Quintanar. Frutos ahí, con la bola. Y ahí hemos visto los fundamentos del jugador croata. ¡Atención! 1, 2, 3. Charlie va por ti. Triple, 16-18.
más 2 para Azuqueca. 2 triples consecutivos. Se pone interesante el partido, ¿eh? Sí, bueno, está igualado, está con alternancias en el marcador y bueno, están jugando de tú a tú los dos equipos. Mario Díez pisó, ¿no? Pisó la línea. Sí, eso ha indicado el colegiado. Y ahora sale Molina, el jugador albaceteño. Paco Molina por Adón. Molina que nos encantó el otro día en el partido contra Estudiantes, ¿eh? Sí, bueno, y el último partido contra Tenerife hizo 4 de 4 en triples en el último cuarto. Fue un baluarte fundamental en la recuperación de su equipo. Además, espectacular, ¿eh? La verdad es que estamos disfrutando muchísimo del baloncesto de Castilla-La Mancha, de esta Liga EVA, esta Conferencia B, donde tenemos a 4 equipos. A ver por qué ha pitado el colegiado. Un colegiado ha pitado falta en defensa, el otro colegiado ha pitado en ataque, y es que ahí se han dado cera los dos, tanto Valera como Mario. Ahí en el bloqueo cambiaban, había un desajuste y entonces Mario intentaba defender por delante a Valera. Al final, falta de ataque. Sí, ¿no? Podía haber sido cualquiera, ¿eh? Podía haber sido porque los dos estaban agarrando y podía haber caído la falta a cualquiera de los dos jugadores. Saca Molina, abre juego para Mario Díez, mueve bola para Global Caja Quintanar, que de momento pierde de 2 puntos, 35 segundos para el final, al menos habrá 2 posesiones. Balón para Kion Sanki, amaga, defendido por Álvaro Frutos, que le pitan personal al defensor del conjunto azulense. Álvaro Frutos, que hablamos de, la primera, un, de un jugador con experiencia en categorías superiores, de hecho ahora se va al banco. De hecho, llegó a debutar en ACB la temporada, no sé si fue 2006 o 2007, de la mano de nuestro paisano Luis Casimiro. De hecho, estaba también Antonio Rodríguez, nuestro compañero y amigo también en Fuenlabrada. Y bueno, pues es un pedazo de jugador. Ahora decide su entrenador darle un respiro y sentarle en el banco. No quiere complicarse la vida en los pocos segundos que quedan y por eso ha dado entrada a Carlos Hidalgo. Se la va a jugar de 3. ¡Bien llevado por ti! 3. Bueno, y lo que hablamos. 19-18, 10 segundos por el final, Fernando. Mueve. Exacto. En ataque. Ahora Carlos Hidalgo. Vamos a ver la defensa de Quintanar, porque puede terminar el cuarto por delante. Vamos a ver el triple. Rebote para Molina, se la va a jugar. Último lanzamiento. No. Y no había tiempo para más. Yo creo que ahí es lo que estamos también comentando. Quintanar es un equipo polivalente. Y fíjate, Guelle, su center natural, su pivot, lanzando de 3 y anotando esa canasta que le ha servido para terminar por encima del marcador a su equipo. Final del primer cuarto. Castilla-La Mancha media en directo. Estamos en directo contándose el partido que está enfrentando a el conjunto del Global Caja Quintanar y el Isover Azuqueca. Primer partido de la jornada de los nuestros. Recordamos qué encuentro vamos a tener esta jornada, Fernando. Vamos a tener el Afanion Almansa frente al Liceo Francés a partir de las 7. 7 y media para el Villarrobledo Alcobendas. Y mañana a partir de las 6 de la tarde en el Polideportivo San José de Guadalajara. Partidazo de la jornada entre Lujisa, Guadalajara y Real Madrid. Y les recordamos, próximo miércoles, 9 de la noche, Castilla-La Mancha media online, más baloncesto, partidazo del que va a enfrentar a primero contra segundo, Real Madrid ante Isover Azuqueca, y lo podréis ver aquí con nosotros, online. Allí estaremos, ¿eh, Fernando? Si Por Dios supuesto, quiere. Exactamente, y un lujo poder estar con los equipos castellano-manchegos de este grupo B de la Liga EVA, donde vemos en las 5 primeras posiciones a 4 equipos castellano-manchegos. Primero Azuqueca, tercero Afanion Almansa, cuarto CB Villarrobledo y Lujisa, Guadalajara Vázquez quinto, y Quintanar del Rey, pues que va de menos a más, intentando, está ahora mismo en la posición décimo primera e intentando eludir los últimos puestos de la clasificación y no tener problemas para aguantar en la categoría. Además, la tendencia positiva que está cogiendo el equipo es importante. Atención al triple, no, Frutos falla, rebote de Valera. ¡Qué rebote, qué canasta para Valera para poner por delante de nuevo! Pues sí, tiene buena tendencia positiva porque ganó en la complicada cancha de Magariños contra Estudiantes. Contra el Real Madrid hizo un buen partido y estuvo a punto también de llevarse al gato al agua. Y luego la última jornada que ganó en Tenerife, por lo tanto está en buena disposición. Ahí buena entrada ahora, el pase de Pavlovic hacia Skyler Vargas, que se la jugó y personal. Tendrá 2 lanzamientos el americano para poner por delante de nuevo a su equipo, el Global Caja Quintanar. Primero de Skyler,
Vargas dentro. Empata 20, 9-21 para llegar al descanso de este partidazo, de esta jornada 22 de la Liga EVA. Conferencia B, segundo para Skyler, dentro. 21-20. Mueve el balón ahora mismo Carlos Hidalgo para Frutos. Ahí tiene Hidalgo de nuevo el balón. Frutos. Entra canasta, wow. Se la juega y canastón. Pues sí, un canastón no solamente como ha interpretado el juego, sino que además no le ha dado, no ha tenido ningún miedo ante Koulibaly y se ha mantenido en el aire hasta que ha podido lanzar. Mueve la bola Molina para Pavlovic. Pavlovic para Mario Diez. Se levanta de dos, centro, Mario Diez, canastón a 6 metros, espectacular. Y Mario Diez, que no solamente dirige bien, sino que cuando se decide a tomar la decisión de lanzar a canasta, tiene también buenos porcentajes. Hidalgo perdió la bola, pero recupera Javi Álvarez, de nuevo para Álvaro Frutos, que se la va a volver a jugar y que la vuelva a enchufar, 23-24. Bueno, pues está el partido muy interesante, es lo que a priori es difícil de aventurar, cualquier resultado, adivinar cuál es el camino que va a tomar el partido, pero preveíamos un partido igualado y ahí están las alternancias del marcador, bonito para la afición. Y además es que en esta categoría cualquiera puede ganar a cualquiera, lo estamos viendo jornada tras jornada. Se retira en estos momentos Koulibaly. Ha entrado Adón de nuevo. Balón para el propio Adón. Busca Molina. Molina dirigiendo el juego. Se juega un triple de 8 metros. No toca ni siquiera. Claro, estaban acabando la posesión. Lógico, sí, era, era una acción complicada, pero no tenía más opción que lanzar e intentar anotar desde ahí. Ahora tenemos a Frutos en posición de escolta desde la entrada de Hidalgo. Es el que se está encargando de dirigir el juego. Sí, Valera. Quizá ahora Sergio Vicente y yo quiera dejar más a Frutos para que pueda anotar y liberarle un poco de la posición de base y de llevar la responsabilidad de dirigir al equipo. Qué buena la canasta de nuevo de Valera para poner la máxima distancia que ha tenido hasta el momento y sobre Azuqueca, 23-26, más 3 para el líder de la liga. Y Valera, que está haciendo mucho daño ahí en ataque, no solamente con sus rebotes ofensivos, sino también en la pintura con sus movimientos. Intenta devolvérsela ahora a Vargas, pero no ha tenido acierto. Además, había hecho muy bien el movimiento Vargas. Sí, lo había hecho bien, sí. Javi Álvarez para Frutos, que se la vuelva a jugar. 1, 2, 3. Frutos va por ti. Otro triple de Álvaro Frutos. Máxima diferencia para Isobel Azuqueca, 23-29 a 7-0-4. Sí, tendrá ahora el equipo de Antonio Denis. Imagino que en el tiempo muerto aprovechará para ajustar pues algo en defensa, sobre todo la defensa de contra Álvaro Frutos, ¿no? Está muy enchufado, está lanzando con relativa comodidad y tendrán que ponerle más trampas ahí. Entre Álvaro Frutos y el juego interior de Valera son los que se están encargando de más o menos exactamente, reventar un poco el partido a su favor en estos momentos para Isover, ¿no? La baja importante de Tomic bajo tablero y en tema anotador hace que los otros dos estén teniendo que tirar más incluso del carro todavía. Claro, en ataque son los que están llevando el peso ofensivo, pero luego también en defensa vemos que también han endurecido un poquito el juego y los 5 jugadores de Isover Azuqueca están más intensos. Sacará de fondo Gregorio Jesús Adón. Y vamos a ver cómo responde ahora el equipo local, Quintanar, ante la máxima renta que ha conseguido Isover Azuqueca. Adón busca en el interior para Pavlovic, que se la va a jugar, se la juega con mano izquierda, no, rebote que no consigue cazar Paco Molina. Hidalgo en ataque para Frutos de nuevo, que es el que lleva el peso en ataque. Defensa de Mario Diez, personal del defensor del conjunto conquense. Entra de nuevo Kion Sankey, se marcha Pavlovic, que creo que todavía no se había retirado en lo que llamamos de partido, ¿verdad? No, que quizá quiere darle también un tiempo de descanso, que coja aire, porque necesitará volver a cancha también para,
para intentar mantener a su equipo en el partido. La verdad es que nos alegramos de ver que el equipo de Antonio Deniz. ¡Madre mía! ¡Un, dos, tres! ¡Villena va por ti! ¡Triple de Azuqueca! Bueno, y ahora también... Menudo parcial, ¿eh? Sí, es, también yo creo que es, bueno, es el acierto que están teniendo de la línea de 6'75 y es lo que le ha permitido el despegue este en el marcador. Acaba de colocar un 0-10 Azuqueca. ¿Se la va a jugar Sanky de 3? ¡No! ¡Escupe el aro! ¡Ahí llega Vargas! ¡Tapón de Javi Álvarez! Y personal que creo que le han pitado a Carlos Hidalgo. Y muy atento también y muy, muy bueno para su equipo que Vargas esté siempre concentrado en estos rebotes que les dan segundas opciones. Sacará de fondo Mario Díez para Global Caja Quintanar. Busca a Kion Sanky. Sanky para Mario Díez. Tiro de 5 metros dentro. Muy seguro Mario Díez en el tiro de media distancia. Sí, además es una acción de mérito, es un tiro tras bote. Y bueno, la verdad es que eso lo hace muy bien. Ya ha hecho antes otra similar, otra Frutos acción parecida. Defendido por Adón. Entra Javi Álvarez, balón exterior, no. El triple de Villena que no entraba, recupera Hidalgo. Otra vez Hidalgo con la bola tras pasársela a Frutos. Buena defensa ahora de Mario Díez. Adón al ataque. Oh, el pase erróneo. Ahí la lleva de nuevo Azuqueca. Frutos. Este es Álvarez. No, perdón, Álvarez, perdón, Javi Álvarez. Frutos. Bueno, es que has leído el futuro porque sabías que le iba a combinar con Frutos. Ahí la tiene Frutos, defendido por Sanky ahora. Ahí vemos como la disposición en rombo para que pueda recibir uno de los exteriores y tienen la opción de los pivots bloquearse entre ellos o en este caso hacer un bloqueo directo con el exterior que recibe balón. Ataque que le pitan a Sanky. Le esperó bien Frutos y le sacó la segunda falta personal para Kion Sanky. Sin falta rigurosa, se está quejando. La verdad es que son difíciles de pitar en décimas de segundo. Y bueno, el secreto es saber si tenía los pies en el suelo o se estaba moviendo. Pero Sanky no tenía otra opción que ir fuerte al aro, como debe de hacer cualquier jugador en esa situación. Vuelve a pista Dani Justa. Emparejado ahora con Vargas. Cambio en los defensores. Recibe en el exterior Frutos. Frutos abre. Está solo Hidalgo, se la va a jugar Hidalgo de 3. 1, 2, 3. Hidalgo va por ti. 25-35. Balón rápido para Vargas en ataque. Dentro. Dentro. Buen pase de Mario Díez. Qué pase interpretando, leyendo el juego. Y luego la ejecución perfecta. Estaban los dos jugadores de Azuqueca de espaldas al balón, algo que no deben permitir. Y ha aprovechado muy bien esa situación para dar esa asistencia a Vargas. Bueno, no sería asistencia por capotado, pero sensacional. Además, aunque la diferencia es más 8 para el líder, la verdad es que estamos viendo un partido interesante. Ahora, por fin había conseguido romper esa línea interior. Sí, lo ha hecho muy bien Frutos, ha hecho también ese cambio de ritmo, ha botado entre los dos jugadores para ir a canasta con mucha fuerza, pero al final no ha podido anotar. Falta para Frutos, creo que va a ser la segunda, me parece. Vamos a ver enseguida. Es la primera. La primera de Frutos. Vuelve a la cancha Charly García. 27-35, 3:49 para llegar al descanso. Estamos en Castilla-La Mancha Media, online, en directo. Derbi de la jornada en Castilla-La Mancha. Mario Díez. Sigue controlando el partido ahora mismo Azuqueca. Balón para Vargas en el interior. Se la va a jugar con Dani Justa defendiendo. Le aguantó bien. Recupera Carlos Hidalgo en ataque. Ahí yo creo que Quintanar debe de tener algo más de paciencia. Vargas no tenía ahí ventaja en situaciones cerca del aro porque tiene también un físico poderoso su defensor. Dani Justa y bueno. Justa creo que dentro, ahí debe... pasado dentro. También buen jugador y buena acción. Aprovechando el corte, lo han visto sus compañeros. Mario Díez sigue sobando la bola. Se queda solo bajo el tablero. Ahí estaba Vargas. Adón para Paco Molina, que se juega el triple. 1, 2,
Molina va por ti, coloca el 30-37. Se resiste, se resiste el Quintanar a que se marche en el marcador el conjunto azudense. Por supuesto, ellos están jugando sus bazas y bueno, y Molina tiene que lanzar desde ahí, porque tiene muy buena muñeca y desde el perímetro puede anotar con relativa facilidad. Nuevo balón otra vez ahí, la soba Hidalgo. Balón para Villena, Villena para ese triple que se jugaba. Estaba dentro, García. Estaba dentro del tiempo, ¿eh? No, los árbitros han dado validez a esa acción. Y vamos a ver, porque parece que saca de fondo y Sobera Zuqueca. Va a entrar Gueye y Josip Pavlović. Ha pitado técnica ahora mismo al... Ha sido a Sergio Vicente, ¿no? Que le ha pitado la técnica. Vale. Creo que le ha pitado técnica. Claro, creo que han dado posesión para Quintanar y quizá haya habido una protesta. Pues ha habido doble cambio, como decimos, ha entrado Josip Pavlović. No, y... no. Sacan de fondo, entonces no habrá sido técnica, habrá sido amenaza. O... Ah, sí, 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 sí. A ver. Sí, no, se la ha pitado. Yo creo que se la ha pitado. Sí, es que a veces los árbitros, al amenazar con que la siguiente es técnica, gesto, parece, hacen el gesto y parece. Se sienten en el banquillo, sí. Paco Molina y Kion Sanki. Entran Josip Pavlović y ha vuelto Gueye. Ahí va el primer lanzamiento para Don Gregorio Jesús. Primero dentro. Pues ha tenido que ser a un jugador, porque es un tiro libre, como han penalizado esta acción. Sacará de línea de centro del campo Pavlović para Mario Díez. 2:20 para llegar al final, para llegar al descanso de esta primera mitad. Díez para Pavlović. Estamos seguros que va a entrar en juego según vayan pasando los minutos. Vargas se la juega. Está siendo de, otra vez pasos. Está siendo de los que más está peleando ahí bajo el tablero, Skyler. Sí, no, él es un guerrero, ahí se zafa bien. No le importa que no tenga ventaja física. Y en este caso yo creo que había hecho la acción y por poco pues han señalizado pasos. Pero bueno, yo creo que esta acción estaba bien jugada. Sigue dominando en el marcador el conjunto de Azuqueca. 31-37. Hidalgo con la bola. Se la va a jugar, entra fuera, balón exterior. Triple, no, recibe bajo el tablero Dani Justa. Falló una de esas canastas que parecía complicado que fallara, pero la ha fallado. Ahí la tiene Álvaro Frutos. Dentro otra vez, defendido por Adón. Canasta. Sí, ahí había una desventaja también. Álvaro Frutos, defendido por un jugador mucho más alto y se supone que más lento, y ha aprovechado bien para dividirle y poder anotar esa canasta y penetrar hacia el aro. Ahí está Mario Díez para Pavlović. Juega con Adón. Estamos viendo varios duelos interesantes. Gueye se va. Canasta fácil para Gueye después de dejar a Dani sí. Justa en el intento de defenderle. No ha podido pararlo. Ha agachado muy bien. Ya tenía el centro de gravedad abajo, teniendo mucho equilibrio, y ha aguantado hasta que ha podido ir hacia el aro. Lo ha hecho muy bien ahí Gueye. Recupera ahí Mario Díez tras el robo de Adón. Oportunidad para bajar de los 6 puntos. Balón para Vargas. No, rebote ofensivo de Adón. Personal. En estos momentos de Charlie García. No, creo que han... Y serán tiros libres seguramente. El equipo local está reaccionando bien. Están a falta de 48 segundos. Están a 6 puntos con tiros libres. Y yo creo que era lo que el planteamiento inicial de Antonio Denis, ¿no? Llegar pues al descanso con un marcador vivo, más, ¿no?, o menos igualado y estando con sus opciones para la segunda parte. Además se les está viendo entero, se les está viendo bien. Falla el primer tiro Gregorio Jesús Adón. 3-3, 3-9, 48 segundos para el final de este segundo cuarto y llegar al descanso. Va con el segundo Adón. Dentro, 34-39. Gana el líder, gana Azuqueca y Sobera Azuqueca en Quintanar del Rey. Estamos en Castilla-La Mancha Media, online, en directo. Ahora intenta Quintanar presionar a todo campo para retrasar el ataque de Azuqueca, que cuenten con menos tiempos de posesión ahora en posicional. Álvaro Frutos se la va a jugar de tres. No, no toca ni aro. Recupera, va a tener pues la opción. 27 segundos, si agotan todo el tiempo le quedará... pues 2-3 segundos para que Isober pueda atacar. Entonces ya vemos ahí dirigiendo a Mario y señalizando la jugada. Vargas. Pulgar arriba, vemos a Vargas que parece que va a bloquear directo, al final no. Balón para Adón. Adón
Pavlović, Osip Pavlović. Me da a mí que se la va a jugar, sí, se la va a jugar el pelotero. Es un aclarado para el croata. Pues no, se la da a Gueye. Y Gueye. No, uy, rebote. Queda nada, para tiene que la. Y casi la clava Frutos. Sí, no sé si estaba fuera de tiempo, pero. Pero ha tocado aro con el lanzamiento desde medio campo. Pues llegamos al descanso, en unos minutos volvemos. De momento, 34-39, 34 para Global Caja Quintanar, 39 para Isobel Azuqueca. Enseguida volvemos.
Muy buenas de nuevo, estamos de vuelta en el Polideportivo Municipal Ángel Lancho de la localidad conquense de Quintanar del Rey. Partido que está enfrentando al Global Caja Quintanar, equipo local, frente al Isover Azuqueca. Va a comenzar el tercer cuarto de momento, 34-39. Fernando, lo tenemos a Fernando García, nuestro director deportivo de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, que está echando un vistazo a las estadísticas. ¿Qué tenemos así reseñable en estos dos primeros cuartos? Bueno, pues tenemos a Álvaro Frutos, que está haciendo muy buena actuación, como estábamos presenciando, con 13 de valoración, con 12 puntos, y bueno, es el que está llevando el peso de su equipo. También muy... También echándole un cable Charlie García, ¿no?, con 7 puntos y 5 de valoración. Y por parte del Quintanar están Guelle con 9 puntos y Kion Sankey con 8. Y Kyler Vargas, pues haciendo, como decía aquel comentarista, ¿no?, labores de bricolaje con los rebotes, sacando faltas y también haciendo un importante trabajo. Balón interior de Paco Molina para Osi Pavlovic, que fallaba bajo el tablero entre la presión de Valera. Sí, ataca. Tenemos a Pavlovic con 4 puntos y yo creo que el equipo de Antonio Denis le hace falta la aportación de este jugador, como hizo en Tenerife. Ataca Kion Sankey para Adon, se juega el triple, mal tiro, nuevo rebote para Guelle. Triple en este caso de Paco Molina, recupera Álvaro Frutos, ataca Isobel Azuqueca, el líder de la liga aquí en Castilla-La Mancha Media. Derby regional. Nuevo balón para Álvaro Frutos. Bloqueo de Dani Justa. Balón por la espalda de Álvaro Frutos a Dani Justa, que consigue los dos primeros puntos de esta segunda mitad. Ataca Paco Molina. Guelle, el mejor de los suyos en la primera mitad. Kion Sankey, que tuvo un arranque espectacular con 8 puntos consecutivos. Y ahí se ha quedado un poquito estancado. Recupera el balón Azuqueca. Bueno, pues Isover Azuqueca, que está defendiendo muy bien, que están muy, muy intensos. Y bueno, también hemos visto en la primera parte cómo es un equipo muy sólido, con buenos jugadores en todas las posiciones y con un fondo de armario, con buen banquillo, que es lo que le está permitiendo mantener este ritmo de juego. Charlie García con la bola. El duelo... Desde luego Valera les está obligando a moverse mucho bajo el tablero y a cómo buscó. O sea, pues se le han pitado en ataque, ¿Se le han pitado en ataque? En ataque, sí. Esta es la típica jugada que hacía Luis Bullock en el Real Madrid. Le han pitado la falta en ataque a Frutos. No, él todavía no se ha dado cuenta. Ahora mismo es cuando sí, se da creo cuenta que Álvaro. Es la jugada por abrir las piernas, me parece. Es verdad que Guelle ha caído la finta y que parecía falta en defensa. Pero creo que el abrir las piernas y forzar ese contacto es falta de ataque. Triple de Pavlovic que no entra, no está acertado hoy el jugador croata. De momento solo 4 puntos en este partido. Frutos con la bola. Abre para Charlie García. Dani Justa. Balón para Valera de nuevo, que este no falla. Puede ser 2-1, canasta de Valera. Y ahí muy buena jugada, muy buen corte de Valera. Justa, que la ha visto con su visión periférica, y un pase a la Remanguillé, ¿no? Pues que ha aprovechado muy bien con ese 2-1. La verdad es que ¿Cómo le buscan bajo el tablero a Valera, Sí, no, él está haciendo también muy, muy buen partido y está ahí muy seguro, cerca del aro. Pues completa el 2-1 para volver a la máxima distancia del partido, 34-44. 8 para el final de este tercer cuarto. Mueve la bola Paco Molina para Pavlovic. Pavlovic para Guelle, el mejor sin duda hoy del Quintanar. Ahí muy bien Molina trayendo la primera ayuda. Ha sacado para Pavlovic, que ha fintado. Ha traído también a la defensa. Y muy buen pase para Guelle, que ha finalizado ahí cerca del aro. Está muy bien Guelle, Se nota que está recuperado de los problemas físicos que atravesaba en las últimas semanas. Y la verdad que nos alegramos mucho. Triple que se juega. En esa jugada Agustín Morales, rebote de nuevo Morales, balón por bajo para Dani Justa, 36-46, muy rápido está Azuqueca, Sí, también muy atentos en ese rebote ofensivo que le está permitiendo tener segundas opciones, y eso es lo que debe de intentar controlar el equipo de Global Caja, porque a un equipo como Isover no le puedes permitir que lancen varias veces a canasta en la misma jugada.
Fíjate que en el primer cuarto veíamos algo incómodo al equipo rojiblanco, a la Isobera Azuqueca, pero poco a poco se han ido deshaciendo de esa presión y cada vez están llevando más el tempo del partido. Balón de Paco Molina que no entra, rebote otra vez para Dani Justa, está siendo otro de los revulsivos del equipo. Ataque para Álvaro Frutos, defendido por Kion Sankey. Frutos, interior para Vareda, el rebote, el rechazo le llega a Dani Justa que vuelve a meterlo y tiempo muerto de Antonio Denis, Fernando. Sí, algo de fortuna, han utilizado el bloqueo directo lateral para fijar o para traer la defensa y el pase era para Valera que estaba bien situado cerca del aro, en la otra posición contraria a Justa y bueno, pues de rebote le ha dado una asistencia sin querer, entonces pues bueno, ha podido anotar ahí cerca del aro y vamos a ver cómo reacciona ahora Quintanar hasta esta situación, que son 12 puntos y es la máxima ventaja del partido. 36-48, lo estamos contando aquí en Castilla-La Mancha Media Online. Y de momento, desde Quintanar del Rey, parece que Mario se quita el chándal y que va a salir a dirigir. Es la apuesta que tiene Antonio Denis para intentar frenar esta salida, esta buena salida de Isobera Azuqueca. Se va a quedar ahora en el banquillo de nuevo. Creo que Molina, es, Molina, sí, que, queda, Molina sí. Que estaba y haciendo... Gueño también se queda, vuelve a la cancha Vargas. Molina que estaba haciendo las funciones de base y es Mario, ¿no?, el que va a hacer ahora esta faceta. Sacará de fondo Kion Sankey. ...6:50 para el final de este tercer cuarto. Pone la bola en juego Global Caja Quintanar con Mario Díez, como comentaba Fernando García, nuestro comentarista de lujo, guiando el equipo, guiando a su equipo ahora mismo, dirigiendo el cotarro para el conjunto quintanareño. A Don Ante Valera, balón interior para Vargas. Y de nuevo Dani Justa, gran defensa. Abre para Charlie García. García, de nuevo llega el balón a Álvaro Frutos en esa rotación. Interior para Valera. Justa, 2. Se van de 14. Sí, se van de 14 tras una buena acción ofensiva. Han movido muy bien el balón. Han tenido la paciencia suficiente para encontrar al jugador liberado, que en este caso ha sido Justa, que ha podido anotar en un lanzamiento cómodo a media distancia. Momento peligroso de partido para Global Caja Quintanar, que necesita reaccionar si quiere que no se le escape el encuentro. De momento más 14 para Azuqueca. Triple de Mario. 1, 2, 3. Mario Díez va por ti y se coloca. Y buen pase ahí 11. De Vargas, ¿eh? Buen pase porque estaba forzando ahí en posiciones interiores. Venía la ayuda por línea de fondo y ha encontrado a Mario ahí para poder lanzar. Madre mía, lo que acaba de tirarse ahí Álvaro Frutos. Y Pavlovic, vamos a ver. Pavlovic, pues, más o menos, de 8 metros. Sí, no sé si era la acción que más le beneficiaba a su equipo, pero es verdad que, bueno, pues que tienen que intentar anotar y coger ya, pues, intentar encadenar dos o tres acciones consecutivas positivas. Cambio defensivo ahora mismo, ¿no? Sí, ahora están en zona 2-3, están intentando crear incertidumbre al equipo de Isobera Azuqueca. Y bueno, por lo menos cambiar o intentar hacer otra. De momento han recuperado un par de balones. Opción. ¿Perdón? Que de momento han recuperado un par de balones consecutivos. Sí, ahora han fallado también el triple Azuqueca desde la esquina y han controlado también el rebote ofensivo. Es uno de los riesgos que corres con la defensa en zona, que no tienes responsabilidad individual a la hora de cerrar el rebote. Pero bueno, lo han controlado. Sigue dominando el marcador, 39-50. Isobel Azuqueca. Pablo Vesco la bola, abre para Mario Díez, juego interior para Skyler Vargas, no, se queda muerto la bola, rebote de nuevo para Dani Justa, que rápidamente se la da al que dirige el juego, Álvaro Frutos, Justa. Ahí tenemos, falta sobre Agustín Morales, le pita a Nadón, que será la segunda. Entra de nuevo Javi Álvarez, se retira Valera. Sacará de banda Morales, Morales Frutos. Frutos para Javi Álvarez. Vuelve la bola Frutos. Se la va a jugar Charlie García. No, solo en el exterior. Se la juega Javi Álvarez.
Un, dos, tres. Triple de Álvarez que va por ti. 39-53. Máxima distancia. De nuevo en el marcador. Más 14 para Azuqueca, que juega para irse un poquito más en el luminoso. Triple. No, rebote para Osi Pavlovic. Kionsanki abre para... Para lo que llega Osi Pavlovic. Está negado, no le entra nada hoy al jugador croata. Estas son las cosas del baloncesto, ¿no, Fernando? Sí, desde luego. Somos, muchas veces son rachas, son dinámicas. Y sobre todo los tiradores, pues al final son esas sensaciones necesarias que te hacen convertir, pues tener buena racha positiva o en este caso al contrario, ¿no? Que pues, te va minando la confianza. Y la canasta bajo tablero de Charly García que sirve para dejar el marcador en más 16, 39-55 a 3:49 para llegar al final del tercer cuarto. Dominio claro, nada más salir del descanso del conjunto de Sergio Vicente, que va camino del dominio absoluto en esta segunda mitad del partido hasta el momento. Sí, ha obligado también al conjunto de Quintanar a pedir tiempo muerto. Son ya dos los que llevan en esta segunda parte. Y bueno, vamos a ver si no se le hace demasiado largo el partido, porque Isober Azuqueca ha pisado el acelerador. Entra Valero, una joven promesa del conjunto del Quintanar. Exactamente, Valero. Javi Valero, jugador que ha estado también en las categorías inferiores de las selecciones de Castilla-La Mancha, igual que Molina, y que bueno, que está haciendo buena temporada con el conjunto local. Además, el otro día por lo visto jugó un buen partido también. Sí, contra el Real Madrid tuvo mucho acierto e hizo un partidazo. No solamente en defensa, sino también anotando triples y dándole mucho a su equipo. De momento, canasta para Skyler Vargas, que ahí debajo sigue peleando, sigue luchando, sigue haciendo su partido. Atención. Parece que se ha lesionado Molina en el tobillo, estaba levantando la mano y no sabemos si va a poder continuar en el partido. Vamos a ver si es una cosa leve y puede continuar el jugador manchego. Y al final, pues Pavlovic, que está en el banco. Vamos a ver si sale Gueye por él. Sí, se ve que se ha hecho daño. Y la máxima diferencia que había conseguido Isober Azuqueca venía precedida de un triple fallado, que te podía poner a 11 puntos y un rebote largo en un contraataque te pone a 16. La verdad es que en 5 segundos podías meterte en el partido o tener la máxima ventaja. Es lo que tiene esto de baloncesto, Jesús. En Castilla-La Mancha, media, aquí viviéndolo. Porque lo pasamos... Estamos pasándolo bien, Champion. Que hace mucho que no lo decíamos, Sí, ¿y cuántas sí. cosas se pierden por no hablarlas, Fernando? Bueno, pues ahora Javi Valero ahí defendiendo a todo un jugador como Álvaro Frutos. Se la juega de tres, Morales. No, recupera claro. Ahí. Ahí tenemos al conjunto del Quintanar, que sigue intentando meterse en el partido. No está fuera de él todavía, un 41-55, lleva todo el partido luchando. Los hombres de Antonio Denis lo están haciendo bien. Lo que pasa es que enfrente tienen a un auténtico equipazo, el líder de la categoría, que está pudiendo prácticamente con todos. ¡Ay, qué lástima ese balón que le ha botado mal a Javi Valero! Recupera Azuqueca. El líder de la categoría, que a estas alturas de la competición, no es casualidad que solo lo haya cedido dos partidos y que esté lo más alto de la clasificación. Balón, ahí le está tocando bailar con la más fea a Javi Valero, con Álvaro Frutos. Sí, bueno, pero así también se va curtiendo, también puedes... Es la forma de progresar y de... Balón interior para Santi Villena, que coloca el 41-57. Volvemos a la máxima diferencia. Más 16, Vargas, defendido por Javi Álvarez. Exterior para Mario Díez, que busca a Javi Valero, que se la va a jugar de tres. No, rebote. Ataque que le han pitado. Sí, falta en el rebote, sí. De Gueye dice que estaban los dos con el codo. Y cada lanzamiento, ahí saltan segunda. Chispas, hay más que palabras en la lucha por el rebote. Ahí tenemos el ataque para Isober Azuqueca. Sigue dominando en el marcador, se les ve muy tranquilos, llevando bien el tempo.
personal que le han pitado, yo creo, ahí a Valero, ¿verdad? Sí, intentaba Álvaro Frutos jugar ahí al poste bajo, intentando sacar ventaja, no solamente para poder jugar el uno contra uno, sino también para poder dar un pase. Uno contra uno, sí. Rebote para Gueye. Mueve Mario Díez. Rápida en la transición. Se la va a jugar Mario, él solito, él se la guisa, él se la come. Canastón de Mario Díez, chulismo. ¡Qué canasta para Mario! Pues sí, ha sacado petróleo de esa acción porque le estaban haciendo un 2 contra 1, pero ha podido proteger bien la bola y ir hacia el aro y luego, pues apoyándose a tabla, conseguir una buena canasta con una bella factura. Buena presión ahí. Metía la mano Vargas para robar el balón. Ayusta. Otra vez Mario Díez, que ha decidido coger la batuta. ¡Oh! Recupera Agustín Morales para Azuqueca. Álvaro Frutos liderando a los suyos. Y ahora vemos a Azuqueca un poquito más pausado. No le interesa cometer errores, precipitaciones. Balón para Agustín Morales. No, el triple no. Rebote para Don. Mario Díez a la contra. Se la va a jugar él solito. No, le pitan ataque. Le pitan ataque. Pues justa también. Ahí podía haber sido cualquier cosa también. Es que en esa es verdad que Álvaro ha anticipado bien y se ha puesto bien en defensa. Lo que pasa que, bueno, es muy complicado apreciar si es falta de ataque o... Minutito de descanso que le da Sergio Vicente a Frutos. Saca otra vez a Carlos Hidalgo, que lo ha hecho bastante bien en la primera mitad. Ha estado llevando, ha estado ahí prácticamente, creo que han sido 10-11 minutos en el primer tiempo. Y la verdad, concretamente no, han sido más, han sido 18 minutos los que ha jugado Carlos Hidalgo en la primera mitad, o sea, hasta casi toda la segunda parte. Sí, pero ahora, equipo, ahora se van alternando con Álvaro y él en la posición de base, aunque bueno, ahí vemos que cualquier jugador también de Azuqueca son también polifacéticos y pueden echar una mano a la hora de subir en la bola. Nueva recuperación, 50 segundos para el final del tercer cuarto, la juega Gregorio Jesús Adón. Recibe Mario Díez. Balón ahí, interior. Para Skyler Vargas. Buena penetración y buena asistencia para Vargas ahí. Finalizando. Más 12. Ojo que. Podemos llegar con partido al último cuarto. Van a pitar. Las posesiones para Isover, entonces. Se supone que aguantarán la última posesión. Son 19 segundos lo que queda. ¿Oído técnica? Sí, han pitado técnica. Automáticamente saltan, van a saltar a la pista Kion Sanki y Josip Pavlovic. No sé qué jugador de Azuqueca ha sido. Le han pitado pero... técnica, sí. Pero no le beneficia nada a su equipo porque la posesión era para ellos, podían agotar y no haberle dado ninguna opción a Quintanar. En cambio, esto ahora tienen tiro libre y posesión. Partido, ¿eh? Esto puede hacer que sí. Lleguen con menos de 10 al final del tercer cuarto. Lo que hablamos de inteligencia emocional, Jesús, controlar esos impulsos. Sabemos que los jugadores están a 200 pulsaciones, ¿no? Están muy metidos, pero hay que controlar y hay que saber callarse porque perjudicas mucho a tu equipo, sobre todo en situaciones de estas. La inteligencia emocional. Ha salido ahora Pavlovic. Hay que tenerla en muchos aspectos de la vida, ¿eh? No solo en el deporte. En todo, todo. Pero en el deporte que precisamente tienes, se viven esas emociones fuertes. ¿Cómo? Que muchas veces somos tontos emocionales. Ya, pues. Ahí la lleva, última jugada. 12 segundos. Josip Pavlovic. Yo creo que se la va a tirar él, Pues no, se la da a Mario Díez, que se la juega desde el tiro que controla. ¡Cómo bueno, le gusta ese lanzamiento! Y un canastón, pinta que se han comido aquí los jugadores. No sé qué se están quejando ahora mismo. La canasta sí estaba dentro del tiempo. Quedaba un segundo de posesión cuando Mario se disponía a lanzar. 47-57. ¿Cómo me gusta esa jugada que suele hacer Mario Díez? Esos últimos movimientos que son espectaculares. Estamos viendo ahora mismo repetida la jugada previa
esa jugada interior. Sí, esa era la, el corte de Morales. Y aquí tenemos la jugada. El corte de Villena, el, en la puerta atrás, la, que han visto muy bien. Esa es la jugada de antes de Mario Díez. A tabla. El tiro, pues, a tabla. La verdad que... jugada de enorme mérito. Y es Mario el que ha... La asistencia que le dio a Vargas. Sí, sí, no, es el que está controlando ahora el juego del partido. De Mario Díez, cómo controla ese lanzamiento, a 5 metros. Es el que está ahora, digo que Mario, tras su salida, está dándole oxígeno a su equipo y sobre todo ahora que Álvaro Frutos está en el banco, pues está aprovechando esta situación, pues para hacer daño al equipo visitante. Fernando, ahora mismo nos quedan 10 minutos para el final, 47-57. Parece que Azuqueca tiene controlado el partido, pero Quintanar sigue peleando por estar ahí. ¿Qué puede suceder para que Quintanar acabe dentro? Bueno, por supuesto que Quintanar no va a regalar nada, está en su casa y viene de ganar a Tenerife remontando 20 puntos. Entonces ellos no van a cesar en su empeño y van a lucharlo hasta el final. ¿Qué puede pasar? Pues lo que estamos hablando, dos acciones consecutivas positivas para el equipo local puede meterles en el partido de lleno. Que Pablo Viz enchufe un triple, que robe un balón tal y que... bueno, y cambia la dinámica total. Pero Isover Azuqueca, pues es un conjunto muy bien plantado y estamos viendo que está haciendo las cosas muy bien. Comienza el último cuarto. Tenemos ahora mismo tanto a Hidalgo como a Frutos dirigiendo al Azuqueca. Juego interior para Yusta. Otro balón ahí para Charlie García. Esto lo hace muy bien. Qué asistencia más buena. Es un equipo que juega muy bien sin balón y que pasan también. Aprovechan esos cortes que están haciendo y de ahí la ventaja que están teniendo en el marcador ahora mismo. Asistencia chulísima la que le acaba de hacer ahí Dani Yusta. Ahí balón interior de Pavlovic. Bueno, y qué falta le hace ahora a Quintanar acciones como esta que... muy rápido además. Sí, por supuesto. Carlos Hidalgo dirige a los rojiblancos, al conjunto azudense. A punto de robar Gueye a Dani Yusta. La pide Álvaro Frutos, recibe, perseguido por Sanky. Cambio de defensor con Osip Pavlovic. Saca la personal Frutos. Y ahora vemos como Álvaro Frutos está otra vez en la posición de dos, en la posición de escolta. Y es Hidalgo el que está subiendo la bola para liberarle de esta responsabilidad, como en la primera parte. Y Yello, que creo que cree que necesita sus puntos. Y bueno, pues ahí está ahora en esta situación de escolta, que yo creo que también se desenvuelve muy bien. Sí, yo creo que es donde más daño hace. Buen bloque y continuación ahora también de Yusta. Lo han buscado bien Hidalgo y ahí no tenía más remedio que hacerle falta personal porque era una canasta fácil. Ha sido abajo. Fernando, la baja de Vale Tomic con la aportación que están teniendo tanto Dani Yusta como Valera, se está notando un poco menos de lo que esperábamos, ¿eh? Sí, ahora mismo no se está notando, lo están haciendo muy bien. Están aportando en esa, tanto en el rebote, en defensa, como anotando interior. Juega Osip Pavlovic para bajar de los 10 de esa ventaja psicológica. Se la va a jugar Sanky. Parece que ha tocado el balón, ¿eh? Ha tocado y ha sido tapón. Ahí llega Villena. Villena para Hidalgo. Hidalgo para Charlie García, que se la juega de 3. No, rebote para Mario Díez. Le han pitado falta. Sí, falta en el rebote de Mario cuando estaba cerrándole a Villena. Parece que el colegiado indica que ha sacado el antebrazo y es la cuarta de Mario. La cuarta de Mario Díez. Uno de los protagonistas por parte del conjunto que viste de negro, el Global Caja Quintanar. Sacará de fondo Álvaro Frutos. 14 segundos de posesión. Balón para Villena. Ahí tiene ventaja, se ha quedado canastón. Se ha quedado Yusta con Mario, un center, un pívot contra un base y lo ha leído muy bien el equipo de Isover. Adón para Mario Díez. Balón exterior para Gueye, que se juega el triple. No, rebote que recupera Charlie García y personal para Adón. Sí, falta clara, iban los dos a por el rebote, pero ha llegado más tarde Gregorio Jesús Adón y Charlie García, que ha conseguido provocarle esa falta. Y atención que entra en bonus Global Caja Quintanar. Sí, situación
complicada, situación peligrosa para Quintanar, porque quedan más de 7 minutos, casi 8, y bueno, pues ya cada vez que haya una falta irán a la línea de tiros libres el conjunto de Isover Azuqueca. Frutos con la bola. Se desespera Antonio Deniz. Balón exterior. Se la juega Carlos Hidalgo. No. Rebote para Frutos. Que abre hacia Villena, que se juega el triple. Tampoco. 4 triples consecutivos fallados por Isover Azuqueca. Falta de Kion Sanki. También parece ser que en el rebote. Y ya hay 2 tiros libres, como comentábamos antes. Tercera para Sanki. A veces ciertos rostros de desesperación en el conjunto del Grobacaja Quintanar, que no acaba de salir las cosas como ellos quieren. Pero claro, sí, tampoco acaba de marcharse del todo Azuqueca, por lo tanto la esperanza sigue ahí de intentar remontar el partido cuando quedan 7:25 para el final del encuentro. Primer lanzamiento que lanza Dani Justa, no entra. Ahí va con el segundo. Dentro, 49-62, más 13 para Azuqueca. Osi Pavlovic, yo me lo guiso, yo me lo como. Ha conseguido personal la falta de Charlie García. Ha tenido esa pausa antes de penetrar para conseguir atraer al defensor. Y luego pues ha ido muy fuerte al aro y protegiendo la bola con su antebrazo derecho y lanzando con la izquierda. Se marcha Mario Díez. Sí, le querrá dar unos minutos de descanso porque ahora, ¿no? Sí, tiene 4 faltas personales y Antonio pues querrá reservarle para aguantarle hasta el final. Falla el primero Pavlovic. Pues vamos a ver quién dirige el juego ahora, si sea, pues será Sanki o Pavlovic, sí. Segundo para Osi Pavlovic, el jugador croata incorporado la semana pasada al Grobacaja Quintanar. Segundo que lanzamiento. Dentro. 50-62 más 12. 7-19. Aquí en Castilla-La Mancha. Media online. Carlos Hidalgo. Nueva personal y volveremos a la línea de tiros falta libres. De Vargas. Y lo que estamos comentando, ¿no? Son más de 7 minutos lo que resta para finalizar el partido y esta situación de bonus, y además no solamente lanzar tiros libres, sino que la plantilla, que es más corta la de Quintanar, las faltas se pueden pasar factura. 7-11, 50-62. Domina el marcador ahora mismo Grobacaja, o sea, perdón, Isover Azuqueca. Lanzamiento para Carlos Hidalgo, primero, dentro, 50-63. Segundo lanzamiento para Hidalgo, dentro, 50-64. Kion Sanki dirige. La soba para Don. Le pitan pasos a Gregorio Jesús Adón. Nueva recuperación ahora para Isover Azuqueca. Bueno, aquí vemos al equipo de Quintanar que sigue defendiendo a todo campo, intentando forzar algún error, no solamente retrasar la subida de balón. Ya con el tiempo que queda tienen que intentar robar alguna bola. Pero ahora vemos también otra vez a Justa pasando fenomenal a los cortes que hacen los exteriores de fuera adentro. En este caso Carlos Hidalgo, que también está haciendo una gran temporada con su equipo. Gran canasta de Carlos Hidalgo a pase de Dani Justa. Skyler Vargas buscaba a Gueye, lo encuentra a aro pasado. Canasta de Gueye para poner el 52-66. No se rinde Grobacaja Quintanar. Frutos con el tempo del partido, manejando la bola. Nueva personal y vamos a ir otra vez a la línea de tiros libres. Esto se va a hacer eterno. Sí, el umbral de la falta también la han puesto, o el nivel de la falta la han puesto bajo, y entonces cualquier contacto lo están señalizando con falta personal. Serán lanzamientos para Álvaro Frutos. Ha vuelto a la cancha Javi Valero por Gregorio Jesús Adón. Frutos con el primer lanzamiento. Y es la tercera falta de Sanki.
Vamos a ver cómo afecta eso también al devenir del partido, pero... Se está cargando lo que has dicho tú antes, ¿eh? Sí, lo que se tiene que centrar ahora Quintanar es intentar jugar más rápido, acciones ofensivas más cortas e intentar pues encadenar dos o tres acciones consecutivas que vuelva a meterle en dinámica del partido. La sube Ossi Pavlovic. Balón para Gueye. Pequeño desbarajuste ahí entre unos y otros. La bola al final se la queda Isobera Fuqueca. Charlie García. Para Frutos. Defendido por Kion Sankey. Charlie García se queda solo en ese quiebro. Rebote que cae de las manos de Santi Villena. Hidalgo. Frutos. De nuevo para Santi Villena, personal de Gueye. Y nuevamente el rebote otra vez está castigando mucho a Quintanar, que vuelven a dar segundas opciones a Isover. Y ya no solamente eso, sino que el equipo de Azuqueca cuando coge rebote muchas veces pues puede tener al equipo de Quintanar, como en este caso, desajustado, ¿no? Entonces había distintos mismatch y lo han aprovechado muy bien. Los dos tiros libres los anota Santi Villena. 52-69, máxima diferencia del partido. Más 17 para Isobel Azuqueca, a 5,5 para el final del choque. Se la juega Pavlovic, mal lanzamiento. Recupera posesión Global Caja Quintanar. La verdad es que poco a poco ha ido poniendo su tela de araña Sergio Vicente y... le ha ido saliendo bien, ha conseguido mantenerse en torno a los 10 puntos. Sober Azuqueca, pues ellos han estado haciendo su juego, han tenido la paciencia suficiente y luego también ante las distintas defensas que ha intentado plantear Quintanar, ellos han tenido pues la suficiente calma como para poder interpretar bien el juego que les correspondía o que les beneficiaba en cada momento. Otra vez pasos. Y recupera la bola Azuqueca, sacará Álvaro Frutos de línea lateral. 5-11 para el final del partido. Estamos en Castilla-La Mancha Media, online, en directo. Recordamos, próximo miércoles, 9 de la noche, aquí también, online en Castilla-La Mancha Media, Real Madrid y Sober Azuqueca. Baloncesto de Castilla-La Mancha, baloncesto del bueno. Ataca Álvaro Frutos, aquí de momento 52-69. Defendido por Sankey. Carlos Hidalgo, Dani Justa, qué peligro tiene este hombre, qué visión de juego. Sí, pero buena mano ahí de Kion Sankey, ha estado muy atento cuando ha echado el balón al suelo para poder robar la bola. Se la juega Javier Valero, 1-2-3, Valero va por ti, triple del chaval Javi Valero. Buena canasta, ¿eh? Por supuesto, triplazo del jugador, del junior, jugador de la cantera de Quintanar. Y bueno, que todavía mantiene con ciertas esperanzas y al conjunto local. Recupera Ossi Pavlovic, balón para Skyler Vargas, aro pasado dentro. Y Pavlovic muy atento ahí, en esa recuperación, en esa anticipación y el pase que ha dado por la espalda, espectacular. Este jugador es una perla, aunque en este partido no haya estado demasiado acertado. Estamos en ese momento de partido, Fernando, 4-13 para el final, 57-69 más 12. Para Isover, tiempo de Sergio Vicente, que ha visto que le han colocado ahí un parcial de 5-0. Dice, oye, vamos a parar esto que claro, él no quiere que el partido se le vaya, que siguieran cometiendo errores su equipo, como en esta última acción, perdiendo el pase. Y bueno, cortar sobre todo la racha, que lo que estamos hablando es, el partido está muy muy complicado para Quintanar, pero mira, en 30 segundos ha colocado un parcial de 5-0 y les vuelve a tener pues esa posibilidad de poder remontar. Vamos a ver qué sucede en este ataque, que va a ser, los dos próximos ataques van a ser importantes. Ya sabemos que en baloncesto 4 minutos 13 segundos es un mundo y todo depende también mucho de las rachas, ¿no? De momento ese parcial de 5-0 más 12 para Isobel Azuqueca. Y lo que estamos hablando, Jesús, Quintanar no está regalando nada y bueno, pues sabe Isobel Azuqueca, es consciente de que si quieren ganar el partido se lo van a tener que trabajar como lo están haciendo hasta ahora. Dani Justa con el balón, salen bien de la presión. Teniendo dificultades Azuqueca en este ataque para intentar finalizar. Frutos, se la juega de tres.
rebote importante. Madre mía, pues triple. Fortuna. 1, 2, 3. Frutos va por tri. Con un poquito de fortuna, pero sí, había cuenta. Defendido bien Quintanar, porque además ha estado a punto de robar alguna bola. Pero. Pero que esas cuentas. Pero Álvaro Frutos ha lanzado liberado y luego, pues, con 3-4 rebotes ha conseguido convertir. 3-33. 57-72. Más 15 para Azuqueca. Nueva falta personal. Sí, complicado otra vez, porque estos conatos de remontada que estaba teniendo Quintanar, pues ha respondido con este triple de Álvaro Frutos y ahora vuelve a ir a la línea de 4-60. Va a debutar Carlos Apolinario. Está preparado para saltar a la cancha el nuevo jugador de Isobel Azuqueca. Sí, jugador canario que fichó la semana pasada, pero que sería hoy cuando disputaría sus primeros minutos de juego. Entran los dos tiros de Álvaro Frutos y debuta Carlos Apolinario oficialmente con el equipo. Se retira Santi Villena. Vamos a ver qué aportan estos tres minutos. Sí, y Carlos, ¿verdad? Aunque haya fichado la semana pasada, sí que estaba en dinámica y fichando ya, y entrenando ya 2 meses con el equipo de Azuqueca. Importantes minutos los que va a disputar hoy aquí. Se la juega Pablo Veis de 3. Tendrá 3 lanzamientos ante la falta de Álvaro Frutos, que es la tercera. 57-74, 3-15 para el final. Primero para Osip Pavlovic. El zurdo croata, primero dentro. Va con el segundo. Jugador muy importante el otro día en la victoria en Tenerife. Carga la zurda, ahí va Pavlovic, segundo dentro también. Lo importante ahora, Jesús, también, aparte de que, bueno, de que intenten acercarse al marcador, es que el conjunto de Quintanar termine con buenas sensaciones de cara a los dos siguientes partidos que son rivales directos y se jugarán mucho. Son partidos que cuentan doble, partido que tú ganas y partido que haces que no gane el equipo rival. Además, jugarán contra Conejeros, jugarán contra el C de Estudio, dos rivales directos en la salvación. Esos son los partidos que hay que ganar hoy, hombre, ganar hoy es importante, pero... Hombre, hubiera sido un plus y hubiera sido también un partido que sabes que... pues un partido extra, porque sabes que el resto de equipos lo van a tener muy difícil con Isobera Azuqueca cuando se enfrenten a ellos, pero sobre todo los partidos importantes vienen a partir de ahora. Ganarle a Conejeros en Lanzarote y ganarle a... luego aquí en casa, partido contra el C de Estudio, son dos partidos importantes, son partidos de su liga donde se están jugando la salvación... Y por supuesto hay que pelear al máximo. Hoy la verdad que hemos visto un partido entretenido. Y de momento pues más 14 para el conjunto local. O sea, visitante, perdón. Y Azuqueca que no ha echado de menos las bajas de Tommy, su jugador más valorado. El pívot serbio y su americano también, Lewis, que también estaba haciendo muy buena temporada. Estaba con fiebre y al final no su entrenador... Sergio Vicente pues ha decidido no darle minutos de juego, no forzar. Y te digo una cosa, y para estar Álvaro Frutos con problemas en el hombro, como nos han comentado, en el hombro derecho, que tenía una serie de complicaciones esta semana, yo lo he visto on fire al tío, ¿eh? Sí, no, por lo menos... Yo no le he notado el hombro malo. O es como Action Man o si Robocop. Está mal así, imagínate. Recupera, hablando del Rey de Roma, recupera el balón, Frutos ha recibido un golpe ahí. Charly García. Para en el partido los colegiados. En la cara, parece que ha sido en la cara. Pues señoras y señores, estamos en Castilla-La Mancha Media. En directo, online. Recordamos, hay 4 equipos en la parte alta de la tabla que quieren pugnar por 3 plazas, Fernando. Villarrobledo, Guadalajara, Almansa e Isobel Azuqueca. Exactamente. Y uno se va a quedar fuera, seguro. Por lo tanto, está la liga súper emocionante. Castilla-La Mancha domina este grupo junto al Real Madrid. Nuevo robo, se la lleva Javi Valero después del control de Santi. Técnica al banquillo local. Sí, habían recuperado la bola a Quintanar. Habían pitado la falta. Y ¿no? había podido ser falta a Javi Valero. Sí.
al chaval de Álvaro Frutos, que estaba en el suelo. Incluso esas faltas, con la nueva aplicación del reglamento, la nueva interpretación, sería incluso antideportiva. Se han quejado y al final han señalizado al banquillo técnica de Quintanar. Pero es lo que estábamos hablando. Los árbitros tienen todo el derecho del mundo a equivocarse, o también es una jugada que a lo mejor no han percibido y al final la protesta se vuelve en contra, como en este caso. Hay que controlar emociones, hay que controlar. Pues sí, más cuando el partido, como quien dice, está, no vamos a decir sentencia porque no lo está, pero sí está muy a favor de Azuqueca. Quedan 2-24, 60-75. Y el conjunto de Antonio Deniz, pues no le han salido las cosas tan bien como esperaban. Pero es que claro, es que enfrente tienes un rival duro, líder de la liga. Es que son 18 victorias, 2 derrotas. Es que el partido lo hemos visto en los derroteros que hemos visto. Balón ahí para... Está moviendo Azuqueca. Charlie García. Se la juega de 2 a tabla. No. Rebote. Balón que será para... Global Caja Quintanar. Sacará Javi Valero, que busca a Osip Pavlovic. 2-0-7, 60-75. Pavlovic que se la juega. No. Rebote de Gueye. Recupera de nuevo Azuqueca. Más 15. Ahí intentaba presionar Pavlovic y Márquez la subida del balón, sobre todo a Álvaro Frutos cuando ha cruzado el mediocampo, pero ha solventado muy bien con el pase a una mano. Frutos, exterior. Se la vuelve a jugar Charlie García. Tiro a tabla, no. Y otra vez un corte en cuanto han recibido en una posición interior. Siempre cortan los jugadores y lo hacen muy bien. No solamente hacen este movimiento, sino que aprovechan esta situación para pasarles el balón y... e intentar anotar en este caso, que no ha podido. Último, sale de la pista Álvaro Frutos, entra Carlos García. O sea, Carlos Hidalgo, perdón. Yo creo que ya Frutos no va a volver a la pista, evidentemente, con el partido como está. Gueye se la juega en el interior. La saca para Vargas. Vargas para Pavlovic con suerte. Sanki se la juega de 3. 1, 2, 3. Sanki va por ti. Triple. Y buen pase de Pavlovic. Ha botado para traer a la defensa. Y sin mirar el no look pass. Ha podido conectar muy bien con su compañero Kion Sanki. Carlos Hidalgo. Pierde ahora. Vargas recupera. Balón para Sanki. Se lo va a dar a Pavlovic. Pavlovic entra. ¡Lástima! Ha intentado meterla para abajo y se ha quedado corto. ¡Qué lástima! Habría sido, sí, hubiera sido la mejor acción del partido, sí, seguramente. Pues sí, la verdad que sí. Además, teníamos ganas de ver una de esas. Una de esas chulismas, Fernando. Y Valera, que no falla ahí bajo el tablero. 63-77. 47 segundos para el final. Esto está acabado, señores. Recupera Apple el balón para Azuqueca. Charlie García. 35 segundos. Va a ganar Azuqueca. Victoria decimonovena para seguir mandando, para seguir liderando la clasificación general de la Liga EVA en esta conferencia B. Recupera Gueye. Gueye para Kion Sanki. Canasta para Sanki con tranquilidad. Sanki, como se ha suspendido ahí en el aire, abriendo las piernas como es un ángel. Es el huracán. El huracán. Es huracán ángel. Huracán Sanki. Se la juega Apo de 3. Otra vez Sanki, que yo creo que se la va a tirar otra vez, ¿eh? Va para adentro otra vez y falla. Y vaya con tanta fuerza que se ha pasado de frenada. Se acabó el partido, Fernando. Un resumen breve de lo que ha sido este encuentro. Bueno, pues... Azuqueca pues venía aquí con la vitola de ser el líder. Yo creo que ha demostrado ser un conjunto muy, muy sólido, con jugadores con mucha calidad y experimentados en la categoría. Y han sabido solventar las dificultades que ha intentado poner Quintanar. Quintanar yo creo que ha hecho buen juego, pero le ha faltado algo de acierto y de control del rebote en defensa para ponerle las cosas algo más complicadas. Pero aún así yo creo que ha sido un partido bonito, un partido interesante, y lo hemos podido vivir aquí en Castilla-La Mancha Media, pues el rival, o sea, perdón, el derbi manchego. ¿Qué Fernando, ¿cómo?
No te rías, hombre, estamos pasándolo bien, Champions, lo hemos pasado bien, ¿no? Hombre, claro, por supuesto, siempre que hay baloncesto y siempre aquí en nuestra región el baloncesto está de moda con nuestros equipos, arriba, y nosotros disfrutándolo y teniendo la oportunidad de dárselo a todos los internautas que pueden seguir este bello deporte. Y bueno, pues aquí lo pasamos bien todo el mundo, ¿no, Champion? muchas gracias, Fernando, por estar otro partido con nosotros, enseñándonos un poquito de baloncesto, de lo que vemos en cada encuentro y que muy poca gente nos explica. Bueno, ¿no? pues yo ya con ganas, acabamos de terminar este y yo ya estoy deseando que llegue el miércoles para poder estar allí en la Ciudad Deportiva del Real Madrid y de poder acompañar a Isober Azuqueca en, pues, ¿por qué no?, en su victoria, ¿verdad? Pues sí, recuerden, vamos a despedirnos, pero antes recordarles, próximo miércoles 7 de marzo, 21 horas, Castilla-La Mancha Media, on live a través de Facebook, YouTube, todos nuestros canales abiertos para ver el partidazo entre primero y segundo entre Real Madrid e Isober Azuqueca, buscando el conjunto de Sergio Vicente la vigésima victoria. Ha sido un placer estar con ustedes. Fernando García, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y un placer, como siempre. Y a todos ustedes, muy buenas tardes. Nos escuchamos, nos vemos muy prontito, el próximo miércoles. Chao, disfrutad del deporte este fin de semana.